banda, porque hoy estamos en un especial de Halloween, así que se vienen cosas buenas. Amiga, tenemos sorpresas y vamos comenzando programa porque el programa está muy tenebroso. Y aparte tenemos invitado sorpresa, así que no se mueva porque tenemos muchas cosas más en este especial de Halloween. Solo para ustedes, esto es FM Tropical. Y ahora sí les damos la bienvenida a este especial de Halloween. Yo soy Alex Treviño. Y yo Jessie Aguirre. Y juntas somos FM Tropical. Allá, bye. La verdad es que estamos muy contentos por tenerlos aquí una vez más en este programa. Y ya llegó una de mis fechas favoritas que me encanta porque me encanta disfrazarme de muchas cosas. Entonces, imagínense. Amiga, si eres lucida en el programa, también. Aquí nadie me va para acá. O sea, imagínense qué tanto me quieren en el programa, que mi comadre me hizo un tributo y hoy viene vestida de yo, vean. ¿Ya vieron? Trae muchas treviñitos. No te digas así. Trae muchas treviñitos, mira. Muchas amiguitas. Alexita Treviñito. Oiga, la verdad es que estamos muy contentos, así que ¿qué les parece si nosotros comenzamos con programa? ¿Y con qué vamos a comenzar, Jessy? Hay que decirle al público. Amiga, ¿te parece si iniciamos con un reportaje que nos tienes preparado sobre el Halloween? Porque bueno, festejamos, amiga, pero a veces no sabemos ni dónde empiezan las fiestas. Exactamente, ni de dónde son originarias, sí. Porque bueno, recordemos que aquí en Puebla se le conoce como Día de Muertos. Y en Halloween, pues en... Que lo abarcan un poquito más en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Entonces, en este reportaje usted va a saber el por qué, qué disfraces puede ponerse y cómo es el Halloween y cómo se celebra en otros países. Así que, vámonos con este reportaje de Halloween. ¿Qué es el Halloween? La Noche de las Brujas se celebra cada 31 de octubre. De origen celta, esta fiesta tiene su máximo exponente en Estados Unidos, donde meses antes comienzan los preparativos. Caramelos, calabazas, fantasmas, brujas, casas del terror, fiestas de disfraces son los protagonistas de la noche más oscura del año. Actualmente, en la noche de Halloween en Estados Unidos, es una fecha en la que miles de niños y no tan niños salen a pedir dulces disfrazados de seres fantásticos como Drácula, brujas o superhéroes. Sin embargo, esta tenebrosa celebración tiene un origen más interesante y para conocerlo debemos viajar a Irlanda. Así es, el Halloween viene del Samhain, una celebración celta con la que se daba la bienvenida al otoño. Más adelante, esta se unió con la víspera de Todos los Santos. En esta festividad religiosa se hacían los preparativos para recibir a los espíritus de los difuntos, pues se creía que el 1 de noviembre volvían del más allá para visitar a sus familiares. Debido a la inmigración de irlandeses a causa de la gran hambruna, esta tradición llegó al país de la libertad con el nombre de Halloween. Con los años, el Halloween en Estados Unidos tomó un curso más divertido y se transformó en el día más esperado por los niños que adoran los dulces y los disfraces. Aunque la noche de Halloween en Estados Unidos es el 31 de octubre, las celebraciones comienzan desde antes. Desde el primer día del mes, puedes ver decoraciones escalofriantes en las casas, venta de dulces de temporada en los supermercados y personas buscando sus disfraces. Claro, el Día de Brujas se celebra en grande en este país, por eso hay algunas tradiciones de Halloween en Estados Unidos que no pueden faltar en el mes más terrorífico del año. Una tradición que viene de la celebración de Halloween en Irlanda es el tallado de las Jack. Tallar caras terroríficas o divertidas en las calabazas es una actividad muy divertida para compartir en familia. Lo más divertido de Halloween en Estados Unidos es disfrazarse, no importa qué o quién quiera ser. En el Día de Brujas todo se vale. Es por eso que el 31 de octubre las calles de las principales ciudades
de Estados Unidos se llena de vampiros, brujas, superhéroes, fantasmas, princesas, hombres lobo y más. La tradición de Halloween en Estados Unidos favorita de los peques es sin duda el dulce o truco. Lógico, nadie puede decirle que no a una noche de dulces gratis. En el Día de Brujas, los niños salen de sus casas listos para recibir golosinas, para regresar a casa con un botín de azúcar. Van puerta por puerta y gritan dulce o truco. La tradición es que si no les das dulces, tendrás que sufrir alguna travesura. Así pues, mejor ten tus dulces preparados, informó para FM Tropical Alex Treviño. Y nosotros continuamos después de haber escuchado este reportaje. Y si ustedes pusieron bien atención, bueno, ahí dice las fechas, que son 30 y 31, se celebra en Estados Unidos, 30 y 31 de octubre. Y en México, el Día de Muertos, como lo conocemos, es el 1 y el 2 de noviembre. Así que para que no anden perdidos, también les vamos a dar más información. Información que cura. Ah, no es verdad. No, amiga, pero es muy interesante todo lo que abarcas en el reportaje, porque la verdad uno se disfraza y mencionas que en antiguas culturas se disfrazaban para ahuyentar, porque era un día en el que llegaban las almas perdidas y para que las personas... Yo soy un alma perdida, amiga. ¡Perdida! Y para que no los confundieran y no se los llevaran al inframundo, por eso se disfrazaba la gente. Entonces, pero es súper interesante. Como ya llegó Alex Treviño sí se los va a llevar al inframundo. Porque yo soy como Fiona. De día soy una, pero de noche soy otra. Entonces, vean, de mitad de mi cara soy un angelito. Así bien bonito, ¿no? Voltate, amiga, voltate. Así, mírenme. Ahí. Soy un ángel blanco pero negro, ya saben, de esos que aparentan ser buenos pero son malos, y ya de noche me convierto en diablito, como soy yo realmente. Oigan, pues la verdad es que seguimos con más sorpresas para todos ustedes y traemos muchas secciones nuevas que más adelante, porque ya le vamos a dar un giro al programa, se vienen muchísimas sorpresas, así que estése pendiente, no se mueva, no se despegue, porque vienen más cosas para FM Tropical, por supuesto, para todo el público que Oye, nos ve, amiga. Y saluditos para la gente que nos sigue. Exactamente. Saludos para la gente que nos ve a través de Televín. Recuerden que buscan en Facebook FM Tropical, así nos encuentran. Tenemos página de TikTok como arroba FM-tropical. ¿Y qué más, amiga? Bueno, nuestras plataformas, YouTube todos los días. Todos los días, ahí nos va a poder ver todos los días. Y amiga, por supuesto, ay, ya te ando interrumpiendo. Es que yo te daba pie a la palabra para que dijeras. Ah, para cuando te gusta el de Montegordo. Montegordo, ah, sí, amiga. Bueno, mandamos saludos a toda la gente hermosa que nos ve por tu cable, Canal 9 Costa Visión. Recuerden que nos vemos en... Montegordo. Casitas Emilio Carranza, Veracruz, Oaxaca. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño que nos da el público, porque sin ustedes no seríamos FM Tropical. Y pues bueno, ¿qué les parece si nosotros nos vamos a un corte comercial? Pero no se mueva, porque regresamos con más sorpresas a este especial de Halloween en FM Tropical. Amigos, amigas, no te puedes perder Batallón Musical de Videos con esta chica guapa, sexy, muy bailadora. Ay, y gente que me trae loca. Sábados, 8 p.m., no lo olvides. ¡Mua! Los Temerarios regresan a los escenarios. Estas son las fechas para 2023. Aunque las plataformas digitales como Spotify tienen más de 4 millones de oyentes mensuales,
los fanáticos de Los Temerarios se han quedado con las ganas de verlos en vivo. Pero en 2023 todo esto cambiará, pues desde la cuenta oficial de la famosa agrupación se dieron a conocer las fechas para su próximo tour. En 2023, Gustavo y Adolfo Ángel retoman labores musicales. La agenda que subieron a sus cuentas oficiales abarca los meses de febrero, marzo y abril, pero para infortunio de la gente de México, dicha gira es exclusiva para Estados Unidos. Los famosos empezarán con el recorrido por diversas ciudades de la Unión Americana y al momento no han mencionado nada sobre su retorno al país del que son originarios. Los Temerarios cuentan con más de 40 años en la industria musical. A pesar de que tienen bastante tiempo que no dan a conocer alguna novedad, son considerados parte de la historia que han roto fronteras y llegado a millones de oyentes no solo de México, sino de Estados Unidos y Latinoamérica. Fruto de eso han sido galardonados con los premios más importantes que se otorgan en esta disciplina, e incluso fueron reconocidos en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos, y otro más de revistas o la Academia. Julio Preciado lanza indirecta contra Grupo Firme. Julio Preciado, ex vocalista de la banda El Recodo, quien se ha convertido en uno de los íconos de la vieja escuela del regional mexicano, dio fuertes declaraciones en una reciente entrevista durante un evento organizado por la estación de radio La Raza 97.9 en Los Ángeles, California. Y es que el vocalista expresó su desacuerdo con los nuevos cantantes de la música regional mexicana, a quienes criticó por su actitud arriba del escenario y por protagonizar lo que él considera faltas de respeto hacia el público. Preciado hizo mención a los artistas que ingieren bebidas alcohólicas o estupefacientes mientras dan sus conciertos, así como el tipo de vestimenta que utilizan, pues textualmente declaró: "Nosotros tenemos la obligación de hacer que se divierta la gente, pero llega el momento en que el artista se está divirtiendo más que la propia gente, porque se pone hasta la madre de alcohol. A pesar de que el cantante originario de Mazatlán no mencionó ningún nombre, muchas personas opinan que estas indirectas fueron para los artistas de Grupo Firme, pues es bien sabido que la agrupación acostumbra a ingerir botellas enteras de bebidas embriagantes, así como de invitar al público a subir al escenario para beber con ellos". Algunas otras personas han criticado al cantante por dichas declaraciones, ya que aseguran que en su pasado él también abusó del alcohol, además de recordarle que los tiempos cambian. Fallece Consuelo Ángulo, mamá de los Tigres del Norte. Una triste, amarga y confusa noticia fue la que recibieron los Tigres del Norte en pleno concierto. La noche del sábado 22 de octubre de 2022, los músicos de la emblemática agrupación norteña fueron informados que su madre, doña Consuelo Ángulo, había fallecido. Los hermanos Hernández se presentaron en el Estadio Olímpico en Querétaro, donde abarrotaron el recinto, demostrando una vez más por qué son los jefes de jefes. En un momento de la noche se encontraban interpretando La Ley del Monte, un éxito del charro de Buen Titán, Vicente Fernández. Cuando Hernán, bajista y segunda voz, detiene el show para que Jorge, en el acordeón y primera voz, pudiera dar la lamentable noticia con el público queretano: "Tenemos un nudo en la garganta y en el corazón. Nos acaban de avisar que nuestra madre falleció y pues se siente muy raro tener que cantar. Vamos a seguir adelante con las canciones. Si escuchan por ahí lágrimas que salen de la garganta, pues disculpen", comentó Jorge Hernández. A pesar de que la agrupación sinaloense continuó con su show, la tristeza en cada uno de los músicos era notoria. Las lágrimas recorrían sus mejillas y las voces quebradas también resonaban por los altavoces. Yo soy Jessy Aguirre y este fue El Lavadero con las breves gruperas. Nosotros continuamos
continuamos con más fiesta, más música y más diversión. Pero ¿qué les parece si nos vamos a un corte comercial? Y regresando, venimos al top de las películas que han estado en Halloween. Las mejores, las únicas, las que no los han dejado dormir. Todo esto y más al regresar de este corte comercial en FM Tropical. Censos Habitat te invita a su gran verbena artística y musical festejando la renovación de imagen de San Andrés Cholula. La cita es el lunes 28 de noviembre a las 5 de la tarde en la explanada del Zócalo de San Andrés Cholula. Nuestro elenco musical será el exacadémico Miguel Ángel Chapital, además Bashir, Alan Cisneros, los Brothers Soul y Luis E. No lo olvides, tenemos una cita el lunes 28 de noviembre, 5 de la tarde en la explanada del Zócalo de San Andrés Cholula. Invita Censos Habitat, evento completamente gratuito. Estamos empezando este mes de octubre con la mejor de las vibras, ya casi en la recta final del 2022. Y recuerden que tenemos una cita aquí todos los lunes a las 8 de la noche en TV Show Blanco y Negro. En esta plataforma vas a encontrar mucha música, buen ambiente, entretenimiento, noticias y toda nuestra buena vibra. No lo olvides, TV Show Blanco y Negro. Todos los lunes a las 8 de la noche. Por supuesto, a través de Televín. Así que, ¡aquí nos vemos! Y así es como continuamos con nuestro programa, amiga, porque, bueno, cada vez se pone mejor. Pero espérame, porque no a muchos les gusta, pues, el Halloween, ¿no? Lo celebran, lo festejan, o muchos no los invitan, ¿no? No los invitan a fiestas. ¿No sabes qué, amiga? O mucha gente... Como no los de la hueva, o sea, imagínense. No se quiere disfrazar, amiga. Nosotros hicimos nuestro Halloween acá en Televín y no invitamos a la hueva. ¡Ay, se me salió! ¡Ay, cielo! No, pero eso es cierto lo que dices. A mucha gente, pues, no le gusta. Otros, pues, no tienen, ¿no? Como que invitación de a dónde ir. O no se quieren disfrazar. Porque no les gusta ser ridículo como nosotros. Amiga, amiga. ¿Te imaginas? Yo venía así en el Uber y venía toda... Yo creí que te habías venido en el camión, amiga. No, no, venía en el Uber toda maquillada y la gente en los carros volteándome a ver. ¡Qué oso! Ay, es cierto. Oigan, pero bueno, ¿qué les parece si para toda esa gente que se queda a tomar su chocolatito caliente con una hojaldrita? Ay, mira, nada más de decir... Está empezando la temporada, amiga. Amiga, siento que voy a reventar. Ya viene la temporada buena. Imagínate, venimos de noviembre, luego diciembre, tamales, la cena. No, hombre, ya acabé toda bien gorda. Pero bueno, como piñata, amiga, literal, como piñata. Para diciembre. Para diciembre van a tener la piñata de FM Tropical. Oigan, ¿pero qué les parece si nos vamos con este reportaje de las películas, de las mejores películas para, para Halloween? Ay, amiga, no sé qué me pasa. Creo que me está llevando el diablo, ¿verdad? Te estás yendo a otro mundo. Me estoy yendo a otro mundo que hasta se me van los ojos, ¿verdad? Vámonos con estas películas para Halloween. Si eres de los que ama sufrir viendo películas de miedo, hoy te dejamos las mejores películas de terror para ver en casa con palomitas, manta y las luces apagadas. El Exorcista, basada en el libro homónimo de William Peter, basado en una historia real, aunque la poseída en realidad era un niño llamado Robbie, dirigida por William Friedkin en 1973. Relata dos historias en simultáneo, la del padre Carras, un padre que vive lejos de su madre y que cuando ésta muere siente toda la culpa sobre sus hombros y va perdiendo la fe, y Regan Magnet, una niña de 12 años, hija de Chris Magnet, quien comienza a experimentar cambios de actitud y finalmente optan por realizar un exorcismo al confirmar que estaba poseída por el demonio Pazuzu, terror puro y mucho más. El Aro, dirigida por Gore, estrenada en el 2002 y protagonizada por Naomi Watts, cuenta la historia de Samara Morgan,
una niña que fue asesinada por su madre y que antes de morir creó con los poderes que tenía un video VHS, que después de verlo sonaba el teléfono y una voz decía que en 7 días morirías. Aquí es donde toma protagonismo Rachel, quien intenta descubrir por qué Samara estaba asesinando y qué era lo que quería decir con el video. Suspenso y terror, pero más que todo cuenta una buena trama. It, eso, la pesadilla de todo niño con terror a los payasos, se hace realidad en esta cinta que se basa en la novela homónima publicada en 1986 por Stephen, célebre autor estadounidense de novelas de terror, narrando cómo unos niños tienen un macabro encuentro con el payaso It, que intentó matarlos durante varios años, pero lograron escapar y por cosas del destino se reencuentran varios años después y su pasado los acecha. Muñeco diabólico, clásico de los amantes del terror, en el que se vuelve a juntar el dúo director-actor Tom y Chris de la mítica Noche de Miedo. En esta ocasión, el protagonista es el pequeño Andy, a quien le regalan un muñeco de un niño al que bautiza como Chucky. El problema es que Chucky ha sido víctima de un rito vudú y lleva dentro de él el espíritu de un asesino en serie. Ana. John tiene el regalo perfecto para Mia, su esposa embarazada, una muñeca antigua que viste de boda, pero una horrible noche los miembros de una secta satánica invaden su hogar y atacan a la pareja. Además de sembrar el terror y derramar sangre a su paso, invocan a un ente maligno que provoca desgracias aún mayores y que ha poseído el cuerpo de Annabelle. La historia real fue una muñeca que una enfermera de 27 años recibió como regalo por parte de su madre en los años 70. Poco después, empezaron a suceder cosas extrañas como que la muñeca caminaba sola, de posesión, o que aparecían notas en el suelo pidiendo ayuda. Llevándola a un médium, su dueña se enteró de que Annabelle era una niña de 7 años que murió en el apartamento y que quería llamar la atención para ser querida. ¿Tú qué opinas? ¿Qué película te gusta más o cuál estás dispuesto a ver para este Halloween? Yo soy Alex Treviño y nos vemos en la próxima. Oye, estuvo buena, amiga. Bueno, la verdad, a ver, ¿a ti qué película te ha dejado traumada? Que digas, no me quiero levantar ni al baño, no quiero ir a la cocina por un vaso de agua, así, ¿sabes así? ¿Sabes qué, amiga? Que yo soy muy mala para ver películas de terror, pero mala. Soy de esas personas que todo el tiempo está así con las manos. Malísima. Pero mi hermana... Le hace así. Sí, pero mi hermana es muy fanática de las películas de terror. Y de niña me acuerdo que así la que me dejó traumada fue La Niña del Exorcista. Y también, ¿sabes cuál? Yo esto. A veces me parezco, amiga. Así, sí. Sí, por eso a veces tengo tomo distancia. No, oye, esa estuvo muy buena. Sí. Yo, la verdad, a mí sí soy fanática de ver películas de terror. O sea, aunque sí me da miedo, sí. La verdad, no les voy a decir que... Ay, no, sí, la neta, sí, le ando corriendo. Pero me gusta porque sentir esa adrenalina y luego que ya no te quieres parar al baño y prefieres aguantarte. Nada, hombre, no, se pone bueno. No, amiga, es la excusa como para que te esté abrazando tu esposa, yo creo. También yo creo. Oye, pero no, la verdad es que yo tengo muchas películas, pero creo una que me ha dejado como con miedito. Ajá. Ay, ¿cómo se llama esta película? Es de un payaso, pero no es la de eso, era otra. Y haz de cuenta que está muy fea. Déjenme, les voy a buscar cómo se llama, porque ya tiene mucho tiempo que la vi y ya la verdad ya no me acuerdo. Pero la viste de chiquita. Pero la vi de chiquita y quedé traumada, entonces yo veía el payaso por todos lados, ¿no? Y también con la que me traumé fue con la que tiene la cara cortada, el que tiene la cara cortada. Ay, ¿cómo se llama? ¡Sóplenme! Este, hace rato lo dijo el productor. ¿Cómo se llamaba esa película, producer? ¡Ah,
con la de Freddy Krueger, híjole, amiga, me metí unos buenos sustos que hasta me iban a tirar de las escaleras. No, amiga, y esa es la trama que no te debes de quedar dormida. No, mejor ya ni les cuento. Pero bueno, ustedes chequen las películas, en los comentarios pónganme cuál me recomiendan que debería yo de ver para quedar más traumada de lo que ya estoy, más loca. Y ¡ay! ¡Alejandra! ¡Espérense! ¡Se cayó mi hermana! ¿Estás bien, bebé? Es mi hermana, es Treviñita. Y también tiene los ojos rojos. También tiene los ojos como yo, como los míos, vean. Sí nos parecemos, ¿no? Somos igualitas. ¿Como en gente? ¿Cómo? Sí, no sé, amiga, eso te lo dejo a la tarea. Oye, amiga, ¿qué te parece si nosotros ya nos vamos? Ya nos vamos a despedir. Pero en los comentarios pónganos qué película fue la que más les gustó o si ustedes nos recomiendan una que digan, no, eso no es nada, ve esta y con esta te vas a traumar más. Ay, no, amiga. O que nos cuenten historias, ¿sabes? ¿Qué ay, pasa sí. Que terminas, oigan. Que terminas de ver la película y exacto. Como que ya te empiezas a... Como que te espanta, ¿no? Sí, 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 la verdad. Oigan, sí, cuéntenos, mándenos sus historias. Ya si no quieren aquí escribirlas, mándenlas al WhatsApp del número telefónico que va a aparecer en pantalla. Lo dejamos aquí abajito. Y nosotros el próximo programa la hacemos un como reencuentro. Sí, y ahí vemos qué show, qué le metemos de importante. Oigan, pues ya nos vamos, pero antes les damos las gracias por vernos. Recuerden que nosotros nos vemos todos los miércoles a partir de las 8 de la noche a través de Televim. Por Facebook y por YouTube también nos encuentran. Y bueno, amiga, nos vamos para el Halloween porque a nosotros sí nos invitan. A nosotros sí nos invitan. No, como a los de la hueva que no. O sea, es que no manchen. Esos chavos no rifan, pero yo no lo dije, lo dijo Treviñita. Yo soy Alex Treviño. Y yo, Jessy Aguirre. Y juntas fuimos. ¡Efe!